¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias nuevamente por ver estos videos. En esta ocasión quiero mostrarles este bonito 70 Pontiac GTO llamado El Juez, que me encontré en un tianguis y bueno, pues la pintura no está tan mal, pero sí necesita ser pulido. Entonces lo que vamos a hacer en este video es, les voy a mostrar una técnica que yo utilizo. Hay muchas otras técnicas, pero yo tengo una que me gustaría compartir con ustedes para poder pulir la pintura de los Hot Wheels cuando la pintura no está tan dañada, simplemente necesita un poco de brillo. Para esto, bueno, voy a utilizar una cinta masking que va a dividir al auto para poderles mostrar una diferencia entre lo que es antes de pulirlo y después de pulirlo. Para eso es esta cinta, solamente para poder hacer una división y hacer una comparativa de lo que vamos a hacer. En este caso, bueno, como es costumbre, yo voy a utilizar materiales marca Tamiya, en este caso una pasta para pulir marca Tamiya gruesa y fina, las cuales pueden ustedes encontrar en cualquier tienda especializada de modelismo o directamente en las tiendas de Tamiya. Entonces vamos a iniciar tomando un poco de esta pasta, que también ustedes pueden utilizar pasta para pulir de la que venden en la tapalería tipo polish, en la cual pues simplemente así con movimientos circulares y rectos vamos a empezar a darle un pulido al auto utilizando simplemente la yema del dedo. Después vamos a utilizar un paño de algodón para poder hacer un poquito más de limpieza y que el trabajo de pulido sea mejor. Recuerden que pulir un auto significa eliminar la rugosidad de la pintura. Entonces lo que estamos haciendo con esta pasta y con el trapo, lo que estamos haciendo es simplemente alisar la pintura. De esta forma la luz se va a reflejar mucho mejor y mucho más en el auto. Es un efecto físico que se llama refracción, en la cual pues vamos a ver una mejora en el brillo del mismo. Vamos a hacer esto un par de veces. Ahora estoy utilizando en esta ocasión ya la pasta fina. El procedimiento es básicamente el mismo. Una vez que completemos unos dos o tres pasos con la gruesa, hacemos lo mismo con la fina, de modo de ir eliminando la rugosidad del auto. Aquí vemos ya el efecto que empieza a dar con la lámpara que tengo, empieza a brillar un poquito más la pintura. Vamos a quitar ahora la cinta masking y aquí vamos a ver pues la diferencia entre la parte que no está pulida y la parte que ya pulimos con nuestra pasta polish que hemos adquirido. Entonces de esta forma pues podemos ya tener un auto terminado. Pues yo espero amigos que esta técnica les guste. Ya saben que si quieren mejorar la vista de sus Hot Wheels con la pintura cuando no está tan dañada, en el caso de una restauración, pues no es necesario despintarlos y volverlos a pintar, con que los pulamos es suficiente. Quiero aprovechar también para mostrarles aquí la fotografía de Iñaki Kentel Hernández, que ya recibió el regalo del custom de los 1000 suscriptores. Y pues también quiero recordarles a todos ustedes que si quieren pueden mandarme sus custom para que aparezcan en el canal. Déjenme aquí abajo sus comentarios de qué es lo que quieren ver y quizás acá abajo les va a aparecer un sentido un video que no hayan visto. Gracias, hasta la próxima.